No se ve en pantalla. No importa. Hola, ¿cómo están? Espero que nos estén viendo. Ahí lo vemos. ¿Cómo están, muchachos? Esto es Enclave Astral y estamos en, una vez más, en programa doble con LDP Magazine, en el que estábamos hablando sobre la vida, la obra y el maravilloso arte de Jim Henson y su gente. Pero antes de continuar con el tema, porque ya que nosotros nos queremos concentrar un poco en la saga del Cristal Oscuro, porque tiene algo de relación con lo que hacemos acá en Enclave Astral, antes de continuar, hola Roberto. Hola Terrence. Saludos a Roberto Alfaro y gracias por quedarse conmigo en el programa. No te había visto antes, ¿eh? Cierto. Pero antes de comenzar quisiera hacer una fe de erratas, como me mencionaron la semana pasada, que yo mencioné un... Pues dígame, lo voy a Gonzalo antes que se me olvide. Exacto, espérate, hombre. Quería hacer una mención, ya que el mismo Gonzalo nos mandó un mensaje. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Terrence, ¿cómo estás? Nuevamente un placer. Sí, mandamos un mensaje que había salido en las redes sociales y ahora vamos a hablar. Que por sobre favor, aquello. Si íbamos a mencionar algo, por favor lo hiciéramos con conocimiento de causa. Habíamos mencionado de que habían descubierto de que nuestro ADN tiene fecha de caducidad, que la habían descubierto. Quien está trabajando en esto es una terapeuta genética llamada Liz Parrish. Ella comenzó a trabajar en esto y a investigar sobre el envejecimiento y las alteraciones del ADN. Hola mamá, ¿cómo estás? Siga nomás. Ok. Ah, perfecto. Bueno, chicos, Liz Parrish tiene un hijo que estaba diagnosticado con diabetes tipo 1. ¿Será el que escuchamos atrás? Exacto. Bueno, el asunto es que con eso empezó a trabajar y estudiar sobre las enfermedades de origen, digamos, genético, y descubrió algo que es... Y descubrió y habló sobre algo que, bueno, no es que lo haya descubierto, pero... nos explicaba en una exposición de que nuestro ADN o nuestros cromosomas, el cromosoma X o el cromosoma Y, como lo tiene ahí, están rodeados en sus puntas por algo llamado telómero, que es como una, no sé, como, a falta de una mejor analogía, es como una masa de ADN que se coloca en las puntas de nuestros cromosomas, que los protegen de que se desarmen o que tengan problemas. Un tipo de valla. Es un tipo de valla, por decirlo de alguna manera. O pongámoslo en otro contexto, como los lápices que tienen tapa. Es una tapa, exactamente. Y a medida que pasa el tiempo, estos telómeros se van desarmando, como se ve ahí en la gráfica. Se desarman, se degeneran y comienzan ahí los primeros procesos del envejecimiento. O sea, podemos decir que cuando empiezan a caerse estos telómeros, podemos determinar... digamos la fecha de caducidad de una persona. ¿Esta qué edad comienza? ¿Qué edad? ¿De qué edad comienza esto? Es variable, es diferente de cuando cada persona. Tienen que hacerte un estudio personalizado para saber eso. Ah, ya, perfecto. ¿Mm? A eso me refería la semana pasada cuando decían que habían descubierto que nuestro ADN tiene programada una especie de fecha de caducidad. O sea, si vives una vida saludable, entre comillas, y no estás expuesto a accidentes o algún tipo de muerte violenta, tu fecha de muerte podría calcularse con cierta precisión. Bueno, Liz Parrish empezó a trabajar en esto y empezó a trabajar en una manera de revertir el proceso de envejecimiento, y ella se considera a sí misma la paciente cero. ¿Por qué? Porque quería empezar a experimentar en este tratamiento en ella misma. En Estados Unidos no se permiten tratamientos con humanos, y ella trasladó sus equipos y su laboratorio a Colombia, donde aparentemente se lo permiten mientras sea ella misma el paciente que va a practicar este tratamiento. Esto fue en el año 2015, estamos a 2019. Esta mujer va a cumplir 50 años y si vieron los videos que pasaron recién, esta mujer no aparenta más de 30 o 35 años, siendo generoso. Rajemos a Colombia, cabrón. El tratamiento ha tenido buenos avances y están empezando a tener sus primeros pacientes. Aún no ha sido reconocido oficialmente por algún otro laboratorio que no sea el de ella, así que las dudas sobre este tratamiento, o que esto podría ser una gran estafa para sacarle plata a los millonarios, todavía son latentes. Pero esta mujer sigue trabajando, no aparenta tener signos de envejecimiento destacable,
pero nada del otro mundo todavía. O sea, esto está, digamos que es un estudio que todavía está en desarrollo. Bueno, cerrando eso, podemos continuar con lo que estábamos hablando, que era la grida, la historia de Jim Henson. En enclave, dime. Sí, pero me estaba quedando en la duda que la ciencia ficción literaria, como tanto cinematográfica, no ha mostrado muchas películas que no han hablado de eso. O sea, el tema ha sido muchas veces llevado a la pantalla o a las letras. Es que, a ver, hablemos un poquito de eso también. Se habla de se hablan en sus videos o en los estudios de las implicaciones morales que podría traer el hecho de que puedes a ciertas personas poderlas hacer que vivan más tiempo que otras. Yo digo, ¿cuáles son las implicaciones morales? O sea, una droga que te mejora, que regenera tus músculos, que regenera tu mente, porque lo está pensando para pacientes con enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el mismo Parkinson. Sí. Ayer vi en las noticias que Jack Nicholson ya olvidó quién era, ya no sabe cómo se llama. Y eso es bastante, pero bastante potente, bastante, porque es un ícono del cine por todo lo que hizo Jack Nicholson, y verlo con Alzheimer es potente. Pero aparte de eso, es una persona, es como persona. Exactamente. Pero es súper triste saber quién es Jack Nicholson y que él no lo sepa. Eso lo encuentro súper, súper triste. Sí, yo me estaba acordando. Entonces, perdona. Sí. Y bueno, si hay implicaciones morales, por eso, bueno, estamos llenos de drogas que nos destruyen. O sea, yo quiero una droga que te haga bien. Sí. Mira, te pongo un ejemplo. Un vecino mío, Luis Silva, años el ciclista. Toda la vida que yo lo conocí, deportista, 100%. Hasta el último minuto. Sí. Falleció su esposa hace 2 años atrás. Sí. Y al año ya decayó 100%, se había transformado en un viejito, estaba arrastrando los pies, con bastón y todo, se avejentó en un año de un paraguas. Yo no quiero, claro, yo ahora que me menciona, conozco por lo menos varios casos, o sea, la esposa de un tío mío, que desarrolló Parkinson, y el Parkinson cuando le atacó el cerebro, parecía Alzheimer, es decir, había olvidado todo, había olvidado funciones básicas. Otra persona que no quiero mencionar porque no le hemos preguntado, pero tú la conoces, yo también, que su señora está con signos de demencia, que ya no lo reconoce, que tuvo que cambiarse de la casa. Y eso es fuerte, muy fuerte. Tengo una vecina que tiene el mismo problema, o sea, que me la he topado en la calle con ataques de pánico porque no reconoce a la gente en la casa. Justamente. Entonces, si esta mujer está trabajando en eso, si puede revertir o evitar este tipo de cosas, más allá de las implicancias estéticas o de lo que sea, vale. O sea, claro que sería horrible tener a un Donald Trump que viva 200 años, sería horrible. Las AFP estarían felices porque la AFP no cumplirían estaría con su plan de salud que hasta los 120 años. Exactamente, las AFP nos podrían jubilar a los 120 años y estaríamos trabajando ahí dándole duro, con jubilaciones más chicas todavía. Sí. Pero yo creo que la implicación moral va en otro sentido, en el sentido de que ya no estás dañando a alguien y no estás dañando a los demás. El resto maní. Sí, o sea, implicaciones religiosas o todo lo que, implicaciones filosóficas, déjalos que hablen. Sí. Bueno, pero esa es mi opinión. Continuamos un poco entonces con lo que nos habíamos quedado. Cambiemos hablando un poco la música para que no entre un poco más. Hablando de la muerte. Hablando de la muerte, Jim Henson, contabas que después del laberinto, después de que no le fue bien, él cayó en una depresión, ya no quiso saber nada más de estar haciendo películas. Sí. ¿Qué pasó con Jim Henson? Jim Henson, como les dije, cae en una depresión muy grande, debido al Carl Sagan, la mala taquilla. Fue mucha plata que se perdió con esa película en cartelera. Y él, cuando regresa a los años, el 10 de enero del 1983, con la serie Fraggle Rock, ¿te acuerdas? Los Fraggle. Fraggle Rock. ¿Te recuerdas? ¿Alguna vez viste los Fraggle, Gonzalo? Sí, por supuesto. Bueno, esos simplemente fueron 5 temporadas que existieron. Casi nada, 5 temporadas de nada. De nada. Fueron 90 episodios que se mantuvieron de manera precisa a partir del 30 de marzo de 1983. Aquí también hay una cosa bastante interesante que podría estar dentro de lo que es Enclave Astral. Tenemos varios mundos unidos acá en...
y razas en este tipo de universo directamente, que son los Fraggle Rocks. Sí, los Fraggle eran muy divertidos porque tenías a los Fraggle, que eran como una raza que vivía el día, que jugaba, que estaba dedicada a divertirse. Estaban las criaturas de la superficie, que nunca me acuerdo cómo se llamaban. Mira, tenemos aquí, los tengo. Que eran poquitas, y estaban los ingenieros, o sí, los Inge. Sí. Que los encontraba genial. Lo único que pensaban era en construir cubitos. Sí, bueno. Hasta que apareció el que quería construir pirámides. Sí, de acuerdo. Estaban los Fraggle Rocks, los Dozer, que habitaban un sistema de cuevas subterráneas dominadas Fraggle Rock. ¿Sí? Y que eran compartidos por otras criaturas como los Gorg, que se consideraban parte del universo, cáchate, parte, ¿sí?, del universo. Y las criaturas tontas, como llamaban a los humanos, que vivían en el espacio externo. Entonces, que vivían afuera. Claro, para ellos era el espacio externo, entonces que está dividido, que detrás de este mundo de roca y piedra que están en las cuevas, sí, existía otro mundo que era directamente donde existían estas criaturas tontas que llamaban a los humanos. Siempre voy a estar haciendo el paralelo, porque hablábamos hace poco de que la Tierra, según estas teorías extraterrestres, la Tierra es uno de los pocos mundos donde los habitantes construyen en la superficie. Sí. Dice que tú no puedes encontrar vida inteligente en la superficie de otros mundos, porque están todos trabajando abajo, porque abajo es más seguro. Tienes menos. Bueno, es que la Tierra tiene buenas condiciones climáticas, al contrario de Marte u otros planetas. Justamente. Bueno, sigamos. Después de esta producción, Jim Henson decide entrar en conjunto con Marvel Productions a producir una serie animada directamente que se llama Los Baby Muppets. Los Muppets Babies. Como... Que tú te criaste con esto, Gonzalo. Y que lo habíamos mostrado anteriormente, sí, y lo vamos a mostrar nuevamente. Justamente. Así es. Entonces, este contó con 107 capítulos durante 8 temporadas que se transmitieron desde el 15 de septiembre del 84 al 2 de noviembre del 91. Esta es la época que Stan Lee se dedicó a la animación. Justamente. Estábamos metidos de lleno con Jim Henson y teníamos la premisa que tenía muchos guiños a películas, series y otras cosas que de repente iban apareciendo en esta serie, en esta imaginación de estos niños que estaban directamente en un jardín y eran cuidados por Nani, que ahí viene entrando. Claro. Y ellos directamente entraban a estos mundos de fantasía que se pasaban por la literatura, como sí, el mago de Oz. La Nani era una niñera, más que un jardín, era como, claro, los cuidaban en una casa y ellos se volaban en lo que querían. Es como lo que hizo un poco después los Rugrats, pero con... Sí, una cosa más... Pero con menos sentido del espectáculo, digamos. Claro. Bueno, un poquito más adelante viene otra serie de imagen real directamente que se llama Storyteller. ¡Oh, esta es de culto! El Storyteller. Si esto, esto es de culto. Esta es una que la quieren hacer de nuevo aquí con... Bueno, y seguimos diciendo lo mismo. Ninguna de estas producciones son norteamericanas, aparte de Muppet Baby. Esta directamente es británica también. Es que se nota el estilo inmediatamente. Sí. Escuchemos un fragmento, muchachos. Por favor, un poquito de Storyteller. El perro lo encontraba maravilloso. El perro está manejado por Brian Henson. Sí, escuchemos, el hijo de Jim. Escuchemos, sí, el video, muchachos. Here. Is this where I learned to shudder, Mr. Mackay? The trick is, you must plunge into the pond and fear will swim up to greet you. Splendid. Ah. Oh, it's a treat. Dos. Dale. Bueno, lo que tenemos aquí son cuentos populares europeos, más 4 spin-offs basados en mitos griegos que fueron vistos entre el año 1987, que fue salió en antena el día 15 de mayo, sí, hasta el 10 de junio de 1988. No le fue muy bien a esta producción a nivel internacional, quedó como algo de culto. Algunos capítulos fueron dirigidos por Jim Henson, que vuelve a dirigir, pero ya, como dije, simplemente capítulos televisivos, ya no vuelve al cine. Y esta fue una de las joyitas que se planteó Jim Henson. Estas cosas que uno lamenta que no hayan durado más tiempo, que estaban adelantadas a su época. Justamente. Y después Jim Henson, ya para las cadenas norteamericanas, hace de Jim Henson Hora. La hora de Jim Henson. Justamente, sí. Esto es también para la cadena norteamericana NBC, que fue transmitido sus 12 capítulos íntegros entre el 12 de abril y el 30 de julio de 1989. Esta
serie que aquí estamos viendo en la presentación, aunque ustedes no lo crean, tiene mucho material del storyteller que se recicló para ser mostrado directamente a las pantallas norteamericanas. Eran, uno empieza a notar la diferencia de estilo entre Estados Unidos y el Reino Unido. Uh-huh. Una cosa más. El Reino Unido, sí, una cosa más fina. Lo que yo no sé si, exacto, yo no sé si será bueno o malo, pero a Estados Unidos le gusta más el espectáculo, le gusta la danza. Estados Unidos es más Broadway. Sí, es Broadway. Exacto. Y digamos que en Gran Bretaña es más teatro. Sí. Es teatral, con luces, con fuego, con el tipo sentado ahí en un escenario bonito. Sí, y utilizan el mismo perro anterior que está de... ¿Cómo no va a ¿cómo sí. voy a perder ese perro y si era hermoso? Hermoso, y está animado por el hijo, por Brian Henson. Y Brian Henson también es uno de los directores de las tantas películas de los Muppets. Así es. Hay que decirlo. Bueno. Lamentablemente con esto empieza a agarrar el tiempo y la última presentación televisiva de Jim Henson junto a Kermit, que para nosotros es la rana René, fue el 4 de mayo de 1990. ¿Está el video ahí? Sí, que se llama en el Arsenio Hall Show. Arsenio Hall, el mismo que actuó en el Príncipe en Nueva York, ¿verdad? Con Eddie Murphy. Se viene la segunda parte. Sí, efectivamente, también va a actuar Arsenio Hall. Viene todo el equipo, todos los que están vivos van a actuar. Sí, bueno. Espero que vuelva Samuel Jackson también. Sí, el cuento es que aquí Henson ya estaba cansado, muy agotado. Está enfermo, se nota. Está enfermo, mira, apenas camina. Y si lo podemos escuchar un ratito, vamos a escuchar que su voz está rasposa, agotada, está sin ánimo. Sí, escuchemos, no hay ningún problema. Sí, solo un poco, sí. Y también cuando interpreta a René, también no es la misma rana con ánimo. Ahora vamos a escucharlo. Had a lot of fun, and we turned it into a television show, a television special that's going on the air Sunday. Oh, so that's the clip we have. Let's see it. Okay? Yeah. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. You know, this song does make me feel better. Bueno, volvemos con nuestra querida rana René en este espectáculo que vemos de fondo en el castillo Disney, porque ya fueron adquiridos con violencia. No, ya estaban haciendo algunos trámites por entonces para poder ser adquiridos, y aquí vemos ya directamente en su última presentación en vivo Jim manejando a René, que esto ya es algo totalmente icónico y que nosotros nunca habíamos visto, pero los gringos ya lo habían visto varias veces en distintos shows a partir de los años 60. Pero acá vemos una vez más a René hablando de su situación amorosa con Piggy y los últimos problemas que han tenido. La mañana del 15 de mayo de 1990, Henson fue hospitalizado de emergencia en el hospital de Nueva York en Manhattan. Este ya no podía respirar. Los exámenes y radiografía mostraban distintas laceraciones como abscesos. A pesar del tratamiento agresivo con antibióticos y estar entubado, se deterioraba cada día más. Él ya se había retirado de esta religión que era la ciencia contra. Da lo mismo. Ya, se había retirado directamente de esta religión. Maldita ciencia hippie mugrosa. Sí, y se retiró justamente cuando comenzaron los Muppets aproximadamente, y él ya estaba actuando como cualquier otra persona normal que iba al médico, que tenía su examen. Yo, como te digo, o sea, lo que mencionaba antes, la medicina o la terapia energética es súper buena para prevenir. Sí. Pero cuando ya tienes un cáncer avanzado, es como querer apagar el fuego con haciéndole reiki a la casa. O sea, justamente. Realmente no va a funcionar. Es complicado, complicado, ya. Yeah. Oye, me hicieron una corrección interna. Ya, lo que te habían dicho NBS y es la NBC. La NBC. NBC. NBC, ya, vamos a revisar la NBC. Cuando sale el. Claro. La Network Broadcasting Corporation. Channel. Ya. Corporation. ¿En cuál era ese, este mapa? Cuando hablaron sobre el video de Arsenio Hall. Ah, ya. Con. De la NBC. Exacto, de la perfecto, NBC. Perfecto, lo vamos a revisar entonces. Ya, sí. Perfecto. No, son detalles. Son no, detalles. Está bien, hay que revisarlo. No, gracias por el dato, amigo. No, se agradece, sí. A Gabriel. Gabriel, gracias. Bueno, el 16 de mayo de 1990, un día después de su hospitalización, fallece como resultado de un síndrome de shock tóxico de estreptococo causado por... Uf,
shock tóxico de estreptococcus estreptocópico causado por estreptococcus pyogenes a los 53 años. A los muy 50, joven. Era muy joven, joven a la hora que fallece. O sea, debería estar aquí todavía, tendría 75 años. Claro, más o menos. Y lo tendríamos aquí conversando del mismo en el programa, pero bueno, lamentablemente se lo comió la depresión. La depresión falló, murió. Puedo pero nos dejó un gran, pero gran legado. Sus funerales se realizaron en dos fechas y lugares distintos. El primero es el 21 de mayo en Manhattan, en la Catedral de San Juan Divino, y el segundo el 2 de julio en la Catedral de San Pablo de Londres. Según sus propias instrucciones, no quería que nadie vistiera de negro, quería que el buen humor y la música reinaran. Tenía que ser un show de los Muppets vivo. Tenía que ser una celebración. Una celebración. Y aquí estamos viendo por instrucciones propias de Henson, Big Bird tenía que atravesar la catedral y unirse al coro para cantar la canción favorita de él, que era la de la rana René. Entonces, aquí vamos viendo en esta ceremonia. Esperemos ahora que empiece a cantar, justamente para que escuchemos un poquito parte de esta ceremonia. Vamos a escuchar enseguida la ceremonia del funeral de Jim Henson. Ahí vemos a Abelardo, que va a cantar a continuación. No, es Abelardo. No es Abelardo. Este es el Big Bird. Abelardo sería el mexicano, el primo de él. Este es el gringo, el original, el primero. Ya, vamos a escuchar. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over, 'cause you're not standing out like flashy sparkles on the water or stars in the sky. Después de esta interpretación vinieron otras canciones más, otro show en vivo, y podemos ir viendo, si cambiamos la imagen, estimado Gonzalo, pasamos a las canciones favoritas de Jim Henson, que es interpretada por los mismos titiriteros que han estado con él desde su origen en los años 60, que empezaron a trabajar con él, y los vamos a ver por primera vez sin los muñecos actuando en vivo. Miren, hombres mayores. Y escuchemos esto. Cantando. Escuchemos un poquito. Including me, would gather in the relaxed atmosphere of a recording studio to lay down the vocal tracks, we would have a great time. Right now, we'd like to share that moment with you as some of the Muppet performers sing some of Jim's favorite songs. Mira, son las gallinas, weón. Son las gallinas. Es el humor que quería Jim Henson en su funeral. No quería tristeza, simplemente alegría en su corazón y recuerdo. Estos son los hombres que estuvieron con él hasta el final. Qué bueno. Y si podemos ver, Gonzalo, el final, los últimos 3 minutos, si lo puedes adelantar, por favor, mientras que conversamos. De este mismo funeral. Sí, claro. Y vamos a ver que el final es totalmente apoteósico en la manera en que termina y quien empiezan a intervenir. Este funeral está completamente en línea. Ustedes lo pueden ver en YouTube. Fíjense aquí ya que empiezan. ¿Escuchamos otra parte? Ya. Armand Sánchez. La vamos a escuchar. Don't take
en esta parte final, que ya puede empezar a ser el clímax de del funeral, quiero que vean esto. Empiezan a aparecer las marionetas, los Muppets, como realmente a aquel le gustaba que llamaran, y los empezamos a ver uno a uno con sus respectivos manejadores. Lo vamos a escuchar. Sí, y presten atención, porque a muchos se le empieza a apretar la garganta, pero eso no los detiene y siguen cantando hasta el final. Vean, fuerte, por favor. People, you can say, believe in me. And if three whole people, why not four? And if four whole people, why not more? And more, and more. Sí. Así finaliza este funeral dedicado a Jim Henson, que tuvo dos presentaciones, como él quiso directamente. Bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Uno, como les dije, fue en la Catedral de San Juan Divino en Manhattan, y el segundo en la Catedral de San Pablo en Londres. Pero el talento de Jim Henson no se iba a detener. Él ya venía... No, la compañía ya estaba armada, estaba la gente muy involucrada. Sí. Él venía trabajando desde el año 1988 en un proyecto que se llamaba Dinosaurios. ¡Ay, Dios mío, qué cosa! Que contó con 4 temporadas... Espera. ¿Es el que estoy pensando? Sí, ese. Ese, y el cual fue directamente... después de su fallecimiento, que finalmente salió al aire. Esto fue entre el 26 de abril de 1991. ¿Qué trajiste, Dinosaurio? Dime que trajiste el último capítulo. Y que es una serie de culto para los niños de los años 90. Y es un como Casados con Hijos, una sitcom para adultos de manera familiar, aunque estuviera apoyado por Touchstone Pictures, que era parte de Disney. ¿Se te corrió el video? Touchstone era la versión rama adulta supuestamente de Disney. Pero... Ahí va. ¿Lo vamos a escuchar? Vamos. Sí, un poquito. Esta parte es de culto, atentos. Perfecto. Esta es una de las primeras series que deja, en cierta manera, las marionetas a un lado, los Muppets, para integrarlas con animatronic, cosa que ya se había hecho. Animatronic, que podríamos llamar corpóreo. Y corpóreo. No son corpóreo. A ellos no les gusta que sean, no son corpóreo. Se dice que son... Como le dicen en España, en México, las botargas. Sí, no, porque dicen que un corpóreo lo único que hace es moverse. Pero exacto. Estos tienen actitud y pueden actuar, pueden hablar. Son puppets gigantes, son Muppets gigantes. Oye, ¿y cómo se llamaba el actor de doblaje latino que hacía la voz de Errol Sinclair? No me acuerdo cómo se llamaba. El mismo que hace la voz de Pedro el Malo, que hace la voz de Papá Pitufo, que hace la voz de... ¿cómo se llama? De Goofy, la primera voz de Trivi. ¿Ojoy? Sí. ¿No? Francisco Colmenares. Francisco Colmenares debería ser. El mismo. Bueno. Sí. ¿Qué viste, Calza? ¿Cuál es la primera serie animada para adultos en horario prime, Gonzalo, ya que estás aquí interviniendo? ¿La primera serie para adultos en horario prime en los 90? No, de todo el... Estamos hablando de los 60. ¿En la primera? No, la incluso primera. Antes, diría. Sí, es grande. Bueno, ustedes la nombraron que era una de Jim Henson. No, estamos hablando de serie animada hecha por la Hanna-Barbera, hecho con una familia norteamericana. Con Dinosaurios Directa. El paralelo con Dinosaurios Directa. La primera serie animada hecha, puesta en horario prime para adultos, fue precisamente Los Picapiedras, que era una parodia de otra sitcom que era Los Honeymooners. Ah, ya. Yeah.
Ellos son los primeros. Ellos son los primeros, los Picapiedras. Es un horario para adultos, totalmente. O sea, tú la ves ahora y claro, todos los capítulos niños, son infantiles. Son, pero no, pero para la época esa, no. No. Además que la auspicia de los cigarrillos Wilson, justamente, tenían un comercial. Sí, es primera vez que en un dibujo animado se te anuncia, por ejemplo, que su protagonista está embarazada, en este caso. Ah, cuando Vilma está embarazada de Pebbles. Claro. Y tiene otro de los grandes problemas, que era que los mármol no podían engendrar, eran estéril. No, y te contaban cosas así, ¿verdad? Sí, y hacen toda una pugna legal para poder adoptar a Bam Bam. Entonces sus temas eran totalmente adultos, cosa que con el tiempo se empiezan a reciclar en otras series de Hanna-Barbera. El problema con Hanna-Barbera era ese, que empezaban a chacrear sus propias historias, sí, y perdían la esencia. Sí. Tal como dices, los Picapiedra tenían ese asunto. Se mostraba por primera vez en esa época, todos los matrimonios, aunque estuvieran casados, tenían camas separadas. Justamente. Y los Picapiedras tenían una cama donde dormían juntos. Justamente. Vilma queda embarazada, Betty se pica, quiere tener hijos, se dan cuenta que son estériles. Sí. Y ahí está la cama matrimonial. Y al pobrecito Bam Bam lo encuentra. Y sí, están todos los capítulos. Y esto, esto contradice totalmente el código Hayes cinematográfico y televisivo de la época. Nos podría mostrar cuando se llama a miembros familiares dormir en la misma cama. Y los Picapiedras sí lo hizo. Es que esos códigos morales, esos códigos éticos se van al cuerno cuando tienes algo que es lo suficientemente bueno. Sí. Volviendo con Jim Henson, para ir cerrando esta parte, él, cual se llama, en cierta manera, se tiene que haber basado en dinosaurios, ¿verdad? En los Picapiedras para hacer dinosaurios. Ahora, la oscuridad que tenía Jim Henson era que la sociedad de los dinosaurios era súper irresponsable, sí, muy irresponsable con el medio ambiente, contaminaban, destruían a destajo. Y el final, no sé si lo escogiste por ahí, pero el final es que viene la era glacial y van directo a la extinción, y la serie termina con los dinosaurios encerrados en su casa esperando morir. Justamente. Y es súper traumático, pero si no me equivoco, pero eso es lo que queríamos hablar un poco acerca de Jim Henson, que no transaba ni trataba temas sencillos. No, el cuento, me acuerdo que el jefe del dinosaurio acá tenía una planta, parece, de árboles de plástico o algo por ahí, y que la única manera que la gente consumiera su producto era eliminar todos los árboles a vivo y por haber. Y el bruto que le mandan a hacer la pega es al protagonista, el papá de la familia. Y el protagonista, el que causa la era glacial o algo así. Justamente, porque se quedan sin árboles y viene una tremenda extinción. A pesar que el hombre, los cavernícolas, lo mostraban como uno inepto, uno inadaptado, como un animal salvaje que de repente aparecían haciendo algún cameo de fondo, haciendo cualquier... Miraban a los humanos como esos animales raros que estaban tratando de hacer ruedas y prender fuego. Cuando el fuego estaba ahí, o sea, ¿por sí, qué? Sí, una cosa pero muy curiosa y muy buena lo que pasó. Pero es el paralelo que hace uno mirando a los animales ahora, o sea, no sé si has visto los mismos videos en YouTube, hay orangutanes que están ocupando lanzas. Sí, están empezando a entrar a utilizar unos monos que no sé qué raza exactamente son, lavan la comida en el agua. Sí, así que... Eso, están ocupando herramientas. Sí. Uf. Así que eso es parte de lo que nos ofreció Jim Henson. ¿Y aquí traía también los supersónicos en cierto modo? Sí, pues están los supersónicos, había una familia romana, había una... Ahí reciclaron la historia, pero montones de veces. Después... Había una historia muy seria que era de un matrimonio ya en los 70, no sé si te acuerdas. Sí, era una contemporánea. Esa era muy fuerte, porque entre comillas, porque ahí eran problemas de verdad. El papá con los hijos, el dinero... No, yo me acuerdo, esa que tú estás hablando... se llamaba espérate que llegue el papá, espérate que llegue el papá, una cosa así, o esperando a papá o algo por encima. Y había un capítulo donde el hijo mayor parece tenían dudas, que parece que se lo habían cambiado en el hospital. Sí. Entonces, oye, a ver, yo tenían la duda de que el hijo mayor no era el de ellos. Sí. Yo quiero aclarar algo, porque ustedes dicen que la primera caricatura que muestra una escena donde hay parejas durmiendo son los Picapiedras. Ajá, a nivel televisivo. Yo tengo otra. ¿Cuál? Yo tengo otra, pero esto es más cinematográfico, sí, que es una de Tex Avery que hace una parodia a los tres cerditos. ¿Cuál de todas será? Lo voy a buscar y se lo voy a mostrar. O sea, los tres cerditos que duermen juntos en la misma cama. Pero esos son hermanos. Esto vendría siendo... No, son pareja. Ah, sí.
¿Cuál será el que? No, yo la voy a buscar. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, Jim Henson, una vez que fallece y sus restos fueron repartidos por el Nuevo México, sus cenizas, como quería sus órdenes después de haber fallecido, se siguió a la par. La familia Henson vende la empresa un par de años después a una empresa alemana, la cual empieza a subvender la empresa en parte, a cortarle en trocitos, tratar de sacar algo. La empresa quiebra y lo compró por 140 millones de dólares la empresa. ¿Ya? Y los Henson la vuelven a recuperar por 18 millones o algo por ahí. Entonces fue negocio redondo. Fueron brillantes. Sí. Yo creo que eso fue a propósito. Sí. Yo creo que fue una movida brillante de parte de ellos. Sí, fue. Yo creo que sabes que nadie puede hacerse cargo de tu empresa, así que no tengo dinero, la vendo y la compro. Justamente, y se estaba tratando con Disney la venta antes que falleciera de Jim Henson, la cual no se concretó, de la empresa Jim Henson. Lo que sí los familiares hicieron con el tiempo fue vender los Muppets, los derechos a, ¿cuál se llama?, a Disney, no de todo lo que Jim Henson Company, y también Disney aprovechó y inscribió con marca registrada la palabra Muppets. Así que nadie más puede utilizar la palabra Muppets hoy en día, aparte de Disney. Así que ese es parte. El imperio de Disney contraataca. Pero ahora vamos con el. Vamos al otro tema que tenemos que ir directamente con los de Jim Henson, que es el cristal oscuro. Algo lo que Disney no ha tocado. Algo que no ha tocado y no creo que lo tocará. A ver, ¿qué podemos hablar del cristal encantado? Primero hay que hablar de la película, que también se basó en. ¿Podemos ver la imagen que ya habíamos mostrado, Gonzalo, del el cortito del cristal oscuro? Del Dark, lo que mostramos, la de Liz. Esa fue la primera que habíamos mostrado, ¿te acuerdas, Terrence? Así es, sí. ¿Esa misma? Sí, dale. Ya, no, primero Liz Parrish y después viene el cristal oscuro. Vamos con cristal oscuro. No, yo te decía que habíamos visto en LDP Magazine, ¿te acuerdas? El cristal oscuro, que lo teníamos por ahí dando vuelta, que era un pedacito corto de un pedazo de película. A ver, la voy a buscar, espera un poquito. ¿Qué dice? Video de Dark Crystal. Ah, perfecto, sí lo tengo acá. Lo vamos a mostrar enseguida. Espérame un segundo. Pínchalo nomás. Y se los muestro. Dele con confianza. ¿Alguien ha saludado a alguien por ahí? No, tengo un par de saludos nomás, pero no te preocupes. A ver, pero quiero hablar un poco más que de la película. Quiero hablar del cristal oscuro de la Age of Resistance. El asunto es que el cristal oscuro fue hecho ahora para fue en la continuación directa de la película de 1982 de Jim Henson. Para los que no han visto la película, está ambientada completamente en un mundo ficticio, que es el mundo detrás, un planeta con tres soles. En este mundo era cuidado en armonía, en equilibrio, por una bruja que era la bruja Magra, que la vimos ahí, y era la que cuidaba la armonía de este mundo. En este mundo habían dos razas, que eran los Gelfling y una raza más primitiva, que no me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, resulta que a este mundo llega una especie del espacio, que primero lo que hacen es contactarse con la bruja madre, que es como la protectora, y le hablan de las maravillas del espacio, de las maravillas del universo, le construyen un planetario, y ella queda fascinada y quiere explorar, y ella simplemente se acuesta y inicia un viaje astral del cual no despierta en siglos. A lo cual le dicen los Gelfling: no te preocupes, nosotros cuidaremos la tierra por ti, cuidaremos Tea por ti, otra. En su mundo, porque no. Exacto. En un mundo totalmente aislado. Pero ¿cuál era la idea de estos muchachos, que una especie de entre reptiles y buitres o algo así? Sí. Estas criaturas lo que hacían era alimentarse de la esencia de los planetas, y el corazón detrás era el cristal, lo que llaman los nativos el cristal de la verdad, y la película llama el cristal oscuro. Estas criaturas se juntaban cada día alrededor del cristal y empezaban a absorber su energía, y eso les permitía prolongar su existencia hasta el infinito. Y el asunto es que esta gente sin criterio y sin ningún respeto por el medio ambiente consumieron tanto el cristal que el cristal lo quebraron, y este cristal perdió un fragmento. En la película de 1986, me parece, ¿no? 82. La herida del 86. Claro. 86. Claro, perdón.
El cristal oscuro es básicamente es un viaje del héroe muy sencillo, muy básico, que el niño elegido, el Gelfling elegido, le entregan, tiene que ir a buscar a la bruja magra, recuperar el pedazo de cristal que falta, sí, y colocarlo de nuevo en su lugar. ¿Para qué? Para que los sexes, puedan reunirse con los sabios. Se terminan fundiendo. Originalmente eran una sola raza, sí, cada uno, y al llegar atrás se separan uno aparte del otro. Sí. Y estamos viendo Gollum. Estamos viendo un paralelo a las inspiraciones del cristal oscuro en otras películas que vendrían siendo como... Sí, Laberinto tiene mucho. Exacto. Pero acá, bueno, espera un poquito. Aquí hay una cosa que Jim Henson, sin querer, dicen que se le oscureció demasiado el cristal oscuro, el guión. Sí. Y conversando con Brian Henson, se volvían a cooperar en algo. Querían hacer algo mucho más infantil, algo más familiar, que esa siempre fue la idea. ¿Con Laberinto? Con Brian Henson. ¿Ya? Y de esa manera nace justamente el Laberinto. Claro. Un espectáculo más familiar, más amigable, con algunos pequeños chistes por el medio. Y no tan oscuro como lo que fue el cristal oscuro, y querían que predominara la historia de aventura entre los personajes, cosa que en el cristal oscuro no sucede, porque los personajes prácticamente están separados. En el cristal oscuro, en la película, como digo, el gran problema que tiene la película es precisamente la historia, porque visualmente es impecable, tiene escenas que hasta el día de hoy le causan pesadilla, uh-huh, a algunos niños y a algunos no tan niños. El problema es que la historia en sí es un poco lenta, las cosas se le dan demasiado fácil al héroe, uh-huh, y te pierdes un poco en la forma, más que en el contenido de la historia. Sí. Pero vamos un poco al cristal oscuro, a la era de la resistencia, que vendría siendo una precuela de lo que vemos en la película. Este es mi amigo el monstruo, ¿cómo se llama esta hostia? Donde habitan los monstruos. Muy mala, yo la vi, horrible la película. Hay un problema con las películas con criaturas que te pierdes en la forma y te olvidas de la historia. Y eso es algo que Álvaro Arce me repetía cada 5 minutos. Uh-huh. De las 5 principales cosas que necesitas para una película, las 5 primeras son la historia. El resto es adorno. Sí. Bueno. El cristal oscuro, bueno, fue hecho por la renovada y resucitada compañía de Jim Henson, esta vez a cargo de los hijos de Henson. Sí, son 5. Exacto. Desarrollado por el... Y aquí contrataron, yo creo que aquí fue todo lo contrario, aquí simplemente llamaron y la gente tiene que haber dicho, mira, no tengo problemas de agenda, pero por Dios quiero participar. ¿Quiénes estaban? Taron Egerton, el de Kingsman, uh-huh, la Helena Bonham Carter, la ex de Tim Burton. Exacto. Simon Pegg, que ocupa uno de los papeles principales y lo hace pero idéntico al anterior. Está Mark Hamill, por supuesto. Está otro de Star Wars ahora, el que hizo de Cameron Poe, no me acuerdo, uh-huh, cuál. Ah, Oscar Isaac. Y así un montón de tremendos actores que se metieron a participar. Donde nos quiere encontrar, bueno, la precuela, qué es lo que ocurrió, cómo era el mundo antes de, porque el mundo detrás en el cristal oscuro era prácticamente apocalíptico, quedaban 4 seres vivientes y el último Gelfling. Y este era, sucede como 200, no, como 2000 años antes. Esto ocurre un par de milenios o mil, sí, años antes, qué sé yo. Bueno, en esta historia podemos conocer un poco vemos un poco más a los sexes. Los sexys, no sé, uh-huh, no sé cómo mencionarlo, pero suenan como sexys y no tenían nada, o sea, uh-huh, son criaturas bastante repugnantes, pero son carismáticas, uh-huh, son de esos monstruos que a uno le encanta odiar. Por supuesto está el emperador, que el emperador en la película muere al principio, sí, pero aquí lo podemos ver en toda su gloria. Uh-huh. Tenemos al científico, uh-huh, que es el que interpreta a Mark Hamill, uh-huh, está el chambelán, que es el instigador o digamos que es el predominante, el que mueve los hilos, que está interpretado por Simon Pegg. Claro. ¿Y aquí qué ocurre? Te muestran que la raza de estos sexys es, exigen tributo, exigen veneración y que los alaben como dioses. Están los Gelfling, que son como la raza
dominante de la Tierra, uh-huh. si estas criaturas no existieran, pero están separados, se separan por clanes, se separan por raza, se discriminan unos contra otros, están divididos. Uh-huh. Y cada clan está muy metido en lo que ellos hacen. Unos son los guerreros y no hay mejor guerrero que nosotros. Están los aristócratas, sí. Están los místicos que viven bajo la Tierra. Uh-huh. Uh-huh. Pero se discriminan y se mantienen desunidos y con temor y preocupados de que los sexes no se enojen con ellos, los guardianes del cristal, como les llaman. Pero llega un punto de que uno de los soldados de la guardia del palacio de los sexes se da cuenta de lo que están haciendo, que cuando ya no pueden seguir drenándole la energía al cristal, que es el corazón del planeta, hacen que el planeta le quite la energía a los Gelfling, que es la raza, les quita la energía y ellos se la beben como si fuesen vampiros. Justamente, esa es la escena que te habíamos visto, Gonzalo, en el programa anterior. O si quieres cortar. Si lo tienes por ahí, corramos con el video que te puse en el otro, en el pendrive. Que déjalo correr nomás, porque hay puras imágenes del cristal. Ah, ya, perfecto. Son como 40 minutos así. Ah, bueno. Ya, perfecto. Hay uno que está acá. Dice que Dark Crystal. Ya, ese es el que estábamos mostrando, de hecho. Sí. Ya, porque lo mostramos. Espera un poquito. Sí, dale. Bueno, ¿por qué quería mostrar esto y por qué me llamó tanto la atención la serie? Porque no quiero contar todos los capítulos. Uh-huh. La serie son 10 capítulos, me parece. Poquito. Pero tiene una factoría maravillosa. O sea, tú te tiendes a olvidar de que todo lo que estás viendo en la película fue hecho a mano. De que todas las criaturas que estás viendo están ahí, no son... Es muy poco CGI, casi el nada. 3D es muy básico, el 3D es para acomodar un poco las expresiones, para permitir que los personajes puedan pestañear. Y los efectos en computación son para borrar... imperfecciones. No, para borrar algún titiritero que se haya colado o en escenas donde no podías sacar, no podías borrar, no podías esconder al titiritero, bueno, lo borrabas con 3D. ¿Por qué me llamó tanto la atención y por qué quería comentar esta serie acá? Porque hay unos paralelismos con las teorías conspirativas que tenemos hoy en día. Porque tenés esta raza, uh-huh. esta raza que es una élite, que nadie la ve, pero todo el mundo venera. Y tienes a la raza que debería estar gobernando su mundo, que son los Gelfling. Uh-huh. Esclavizado, pero con una sonrisa en la cara. Sí. El capitán o el hijo del capitán de la guardia, que es el protagonista acá, se da cuenta de que los Gelfling nunca han sido sus amigos, nunca han sido sus aliados, y que están comiéndose literalmente toda la vida del planeta y están generando algo que en la serie llaman el oscurecimiento, que es simplemente que el planeta está perdiendo su esencia. Las criaturas más humildes se están convirtiendo en animales salvajes, la vegetación ya no crece o crece contaminada. Ya. Es básicamente el tipo diciéndonos, esta élite está destruyendo nuestro mundo, nos va a terminar matando a todos, nadie le cree, el tipo predica en el desierto. Y la gente y los Gelfling están mucho más preocupados de mantener su puesto, su posición o su prestigio estando al lado de esta élite. Y eso es un paralelo que podemos hacer con la humanidad. O sea, tenemos un grupo de gente que nos anuncia de que estamos destruyendo el planeta, que tenemos un calentamiento global que es el paralelo con el oscurecimiento. Así es. Y cuando veía el cristal encantado, cuando veía la serie, me daba esa sensación de estar viendo un paralelo con todas las teorías Anunnaki o las élites que viven por debajo de los gobiernos oficiales o los Illuminati, sí. que tienen su propia agenda para el manejo de la Tierra, sí. y que no necesariamente nos involucran a nosotros. Nosotros estamos como en este mundo somos los Gelfling, que están preocupados solamente de las tonterías que ellos mismos nos quieren vender. Sí.
Tiene mucho, mucho, mucho. Cosa que la gente de repente no lo pasa y dice, ah, una serie más, qué bonito el monito. Pero no le toma más allá el asunto. Pasa mucho con, sobre todo con estas cosas, con este trabajo de marioneta. Sí. Bueno. Aquí llega cuando los marionetas fueron reemplazados directamente por el CGI, pero se necesita igual un actor detrás. Miren, voy a hacer el comentario ahora que veo a Huggles, que está acá, este personaje del laberinto. Sí. Aquí simplemente tenemos una actriz que está detrás del cuerpo. Exacto. Pero lo que es la cabeza, tenemos 25 motores moviendo atrás, los ojos, labios y otros rostros más del personaje. Que esto fue, aquí estuvo el según Jim Henson, fueron 7 los responsables de manejar esta criatura y todo al unísono para que saliera totalmente verosímil. Bueno, esa es la esencia que no se perdió en la serie nueva de Netflix. La gente del equipo de Henson, el director, que el director se dio el trabajo de dirigir todos los capítulos, algo que tampoco se hace mucho. No, no se hace. Pero se dio el lujo de usar una cámara móvil, moverse entre las figuras, moverse entre los titiriteros. Fue un desafío para el equipo también. Pero él quería que fueran títeres, quería que fueran marionetas, y como digo, limitó el CGI solamente a borrar algún titiritero que se colara en la imagen y a darle algún tipo de expresividad que no podían crear. Es decir, las cabezas de los Gelfling son muy pequeñas, apenas te cabe la mano, entonces a veces te choca un poco porque los Gelfling se ven un poco inexpresivos. Pero se les colocaron lágrimas en 3D, se les permite pestañear que en 3D, y eso les da un poco más de vida. Además que el mundo está mucho más rico acá, entonces tenemos diferentes castas, tenemos a los soldados, tenemos a los filósofos, tenemos a los aristócratas, la chica verde que es la que recibe o la que se conecta con la tierra, y ella por conectarse con la tierra recibe con fuerza este asunto del oscurecimiento y se convierte por un momento en una criatura salvaje. Ya. Ahora, esta serie promete más temporadas, pero sin embargo, un poco lo bueno o lo triste de toda esta serie es que sabes que va a desembocar en tragedia. Una de las grandes batallas de la serie ocurre en un escenario que vimos en El Cristal Oscuro. Yeah. Y toda esa batalla estaba en la película, estaba escrita en los muros. Sabemos que los Gelfling están condenados a perder, que van a perder su mundo, van a llegar al borde de la extinción, y de los sexys también solamente van a llegar unos pocos. Sí. Pero eso no sería tanta complicación. Por ejemplo, con el Titanic, todos sabemos lo que pasó con la tragedia real del Titanic. Lo importante es el viaje. Claro, y cuando James Cameron la llevó al cine, una de tantas versiones que se han hecho de Titanic, nadie dijo, ay, no voy a ver esta película porque sé que la potencia no va a hundir, se van a morir todos. Pero fueron todos porque tenían la curiosidad de cómo quedó la película. Acá es lo mismo. Lo importante es poder ver cómo enriquecieron este mundo, ver el paralelismo que hace con el mundo real, del decir, donde condenamos a la gente que denuncia los males, sí, como si ellos mismos lo estuvieran causando. O sea, efectivamente. Así que totalmente recomendable la serie. La serie, como digo, son 10 episodios, está completa en Netflix. Yo me la vi en realidad para preparar el reportaje de LDP. Y la vi un poco, lo primero que hice fue volver a ver El Cristal Oscuro porque no recordaba gran cosa. Pero a los 10 minutos, 15 minutos de estar viendo, ya me olvidé del hecho de hacer las comparaciones entre la película y la serie. Porque la comparación es muy sencilla. La película se ve idéntica, a pesar de tener 30 años de diferencia. No hay gran diferencia entre la película y la serie. Las ambientaciones se ven iguales, solo que se ven más enriquecidas. Los personajes se mueven y se ven igual. Los sexes, que son los villanos principales, y aquí estamos con cosas, son los personajes principales, se ven muy vivos, se ven con personalidad, se ven aterradores. El momento en que le drenan la energía vital a las criaturas, es una escena de pesadilla, y eso es algo que me gusta mucho del trabajo de la familia Henson, y por eso te digo que no tiene, qué bueno que no los agarró Disney. Sí. Porque me hubiera matado. No tienen ningún
no tienen ningún empacho o ningún prejuicio en poner imágenes crudas. Es decir, en la serie pasan cosas muy fuertes, muy dolorosas, y no le hacen el asco. La gran crítica que se le hizo al Cristal Oscuro es que era un poco lenta. Yeah. En la serie pasa algo parecido. Y creo que es un, entre comillas, un efecto que tiene la productora Henson. Uh-huh. Tiene tanto para mostrar que la historia se ralentiza. Se toma los primeros cinco capítulos estoy con la parada de que sí, es verdad, créanme. Pero del 5 en adelante, de la mitad en adelante, ya pasamos por la etapa de que al protagonista o a los protagonistas, porque esto es una historia uh-huh. coral, ya pasaste la etapa de que no, tenemos que creerle, no, empieza a organizarse y nace finalmente la resistencia de la que habla la película. Perfect. Se toman los bandos, algunos definitivamente toman el bando de los rebeldes y los otros toman el bando de estos guardianes del cristal, porque simplemente aunque les restrieguen la verdad en la cara, no la quieren creer. Sí. Y eso es algo que, como digo, podemos extrapolarlo al mundo real, al mundo que estamos viviendo en este momento. Así es. Es una buena serie que hay que verla sí o sí. ¿Algún comentario sobre el cristal? Mira, más que el cristal, se agradecen las películas y series que hoy en día se toman su tiempo, son relajadas, no están corriendo. Hoy en día estamos casi todo lo que es cine, televisión, animación, etcétera, más parece un videojuego. No hay respiro, no hay momentos de reflexión, nada. Es dale, 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 dale. Pero estas películas, en general, como el mismo Blade Runner 2049, se agradecen que sean lentas, que se tomen su tiempo y que disfrutes y disgustes cada una de las escenas que están apareciendo en pantalla, más un guión que es bastante inteligente. Es que corren el riesgo, como digo, corren el riesgo de que no van a tener taquillas si se ponen lentas, pero se promueven en series de culto y van a seguir generando dinero durante años, es decir. O sea, lo que es la preponderancia de una mente brillante que lamentablemente se vio opacada porque un emporio poderoso le quitó esa libertad para mostrar su arte, que es en el caso de Disney, que muchas compañías le está sucediendo. Yo diría que sí, o sea, pero ¿sabes qué? Con tal como dices, podrá ser la depresión que tuvo Henson en ese momento. Uh-huh. Y Disney le dijo, oye, queremoslo, ya llévate los Muppets. Sí. Me da la sensación de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada con los Muppets, haz lo que quieras con ellos, van más contigo. Sí, pero no... Pero no el resto. Sí, pero no concretaron la venta porque cayó enfermo, claro. Y Henson y falleció. Claro. Fue la familia Henson la que vendió finalmente a Disney los Muppets. Y hizo el negocio en todo caso. Sí. Desafortunadamente sin la embargo, parte... Sin embargo, ahora tú ves las películas nuevas de los Muppets, están muy bien hechas, pero... No tienen la esencia, no tienen la magia de antaño. Siendo que las dos últimas lo hicieron bastante bien. Las dos últimas que salieron de los Muppets, esa donde recuperan el teatro. Ah, ¿verdad? ¿Mm? Sí. Hay una que sucede en Londres y tenemos una rana, René malvada. La rana informante. Informante, sí. Y yo la vi esa y no me convenció. O sea, la pesqué en la mitad de película. Bueno, tendría que verla completa. No enganché con ella. Lo que pasa es que se nota el cambio de mano. Y en lo que pasa con la serie El Cristal Oscuro, es que se nota la mano de la familia Henson con las cosas buenas que tiene y con las cosas malas que tiene, que de repente como que se les traban las historias, que no avanzan, pero al final es cosa de gusto. Sí. La serie le fue muy bien, creo que ya espero que tengan temporada siguiente, no he visto nada de eso. Sí. Voy a hacer el siguiente comentario que se me está quedando en el tintero para ir cerrando el tema. Sí. Cuando se hace la serie Sam and Friends, la que comentaba que fue la primera serie de Jim Henson en el año 54, él es quien propone junto a su equipo que los títeres no estén detrás de un telón como siempre pasaban en todas las series. Si nosotros los vemos, inclusive hasta en la realidad, veamos al mismo Lagarto Murdoch. Claro, está detrás de un, ¿cuál se llama? De un telón negro. No, Henson dijo, tiene que ser físico, tiene que existir un 3D real que les dé la realidad y el carisma. Credibilidad. La credibilidad necesaria. Y por eso los bichos los teníamos interactuando en escenario, detrás de, ¿cuál se llama? De mesones, mesas, de todo un ambiente, se crea todo un ambiente. Y organizar todo el escenario, porque tú estás acá abajo, tienes el monitor para ver lo que estás haciendo.
Y eso fue Jim Henson justamente que hizo eso de manejar con los monitores abajo para estar viendo en tiempo real lo que estaba sucediendo arriba. Y él fue también que puso las distancias y las cámaras para que ellos pudieran trabajar a cierto nivel. Claro. Y ahora es maravilloso porque puedes hacer lo mismo con tu celular abajo. Sí. Sí. Yo les tenía una sorpresa. Dale. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de una caricatura en particular que bien salió en los cines, pero a finales de los 50, 60, principio de los 60, bien digo, en Estados Unidos ya se estaba masificando la televisión, que ahí se muestra una pareja, en este caso que son de cerdos, que están durmiendo juntos? Ya. A ver, vamos, ¿cuál será? ¿Cuál va? Que vamos. Es el capítulo One Ham Family. Vamos a ver chanchones, ahí vamos. Que habla de la historia de una familia de cerdos, que es la historia de los tres cerditos, pero el cerdito más inteligente gente ya tiene familia. Ahí les voy a mostrar la imagen. A ver, vamos viendo, vamos. Ah, ahí se me ve. Esperen un segundo. ¿Me viene el cristal oscuro en el chancho? Sí, lo voy a mostrar de nuevo. Dale. Para que lo podamos ver con más calma. Vamos viendo, dijo Armando. Ahora sí. Esto lo habíamos visto. Sí, me acuerdo. Este capítulo consiste en que hablan al principio de la historia de los tres cerditos y el más inteligente se desquita con lo. Ahí está la escena. Eso es del año 1943 y es la primera pareja que está durmiendo en una cama. En este caso, obviamente, son antropomorfos porque son actitud humano. Tal vez eso los ayudó, pero hay que pensar también, esto fue para cine. Sí, claro. No, sí, también, pero yo a lo que voy yo, que en los años 50 y 60 ya se estaban dando este tipo de caricaturas en la televisión norteamericana. Sí. Y lo otro también. Que Tex Avery también fue uno de los referentes de Jim Henson. Sí. Así es, pero pasa una cosa. Esto es en los años 40. En los años 40 no tenían la censura que vino después de la guerra. No existía el código Hays todavía. Entonces, el código que llegó después y que no. Digamos que nada de sexo. Sí, nada que implicara algún tipo de relación sexual. Sí. Fuese de matrimonio, fuese de lo que sea. Sí, en este minuto me está atacando el alemán y no me acuerdo muy bien en qué año era la censura Hay. Pero había en el cine se las arreglaron muy bien, poniendo camas separadas, poniendo más tensión cuando no podían mostrar nada. Hay una escena, creo que es de Cary Grant con Elizabeth Hepburn, ¿cuál es la de Casablanca? La Ingrid Bergman. Creo que fue Cary Grant con Ingrid Bergman, una escena donde están en la típica pose del beso, pero están conversando. Y están conversando de cosas súper íntimas y la escena debe durar alrededor de 2 minutos, donde están hablando a 2 centímetros uno del otro, y es una escena súper, súper potente. Que los mismos actores y el director dijeron: si hubiéramos hecho un beso, esta escena habría pasado inadvertida. Sí. Mira, estaba buscando. Entonces, cuando te censuran y logras sacártela con ingenio, puedes hacer algo mucho más intenso. Sí, mira, el código Hays lo encontré directamente, tengo que buscarlo, pero por lo que estoy recordando, King Kong es de 1933, exacto, la original, claro. Y tiene muchas escenas, una que el gorila se come un indígena, hay varias escenas fuertes que para la época pasaron casi inadvertidas. Pero hay una escena donde agarra al personaje de la chica, no me acuerdo el nombre, la mete a la cascada para lavar, para que se lave, queda con toda la ropa mojada, después se la quita, ¿cachai? No, pero es bien erótica esa escena, de hecho. Sí, bueno, todas esas escenas, porque King Kong en la primera película que se repone a nivel cinematográfico, que tiene reestreno con el tiempo, se tuvieron que eliminar todas esas escenas porque el código ya no lo estaba permitiendo. Entonces, cuando se rescató la película con el tiempo, se pudo armar con lo que había, porque hay muchas escenas que se perdieron en el tiempo, lamentablemente. Entonces, el código Hays tiene que ser como del año, ponle 34 o 35, por decir algo. Sí, porque la actriz que interpretaba a Anne Darrow es Faye Wray. Exacto. Ella misma. Que de hecho la mencionan en la película Peter Jackson. Sí. Efectivamente. Dice, oye, ¿pero quién llamamos? A tal. ¿Y se llama Faye Wray? No, creo que está trabajando para la RKO. Sí. De veras, la versión del 2005. Sí, hay un dato freak. No sé si se acuerda que la protagonista de la versión de Peter Jackson usa un sombrerito
que es sí. como ella. Ese es original de la Fangray. La Fangray se lo regaló a la actriz para que lo usara en la película. Creo que la actriz de King Kong del año 2005 fue la Naomi Watts. Naomi Watts. Y quien actuó como pareja fue Adrian Brody, que había ganado hace poquito sí, el Oscar. El Oscar, por El Pianista. Se Exactamente. Sí. La película también está demasiado larga para mi gusto, pero bueno. Es buenísima. Y la es otra que también en la pared, pero ahí se juega un poco más con la sensualidad, en la que actúa la Jessica Lange, la del 76. 66, sí, donde la colocan en una cascada, la sopla y juega con las perlas que Exacto. tiene en el collar, y inclusive le mueve hasta los pechos con los dedos y el mono coloca hasta cara degenerada en cierta escena. Porque esa es más erótica, la del 33 es la terrorífica de... y sí. la del 2005 es dramática total. Exacto. Yo me quedo por lejos con la del 33. La del 33 tiene mucho encanto. Exactamente. Quiero mandar un saludo a Jorge Bustos, a Jorge Boris Orellana Martín, que nos manda un saludo desde el directo en Facebook. Oye, aquí me acaba de responder mi amigo Gabriel. ¿Ya? Dice, el código Haier se aplicó desde 1934 hasta que se abandonó en 1967. Gracias, Gabo. Sí, ¿viste? Te pasaste. No estaba perdido, era en 34 o 35. ¿Viste? Entonces, efectivamente, pues esta fue la primera, la que nos mostraste recién fue la primera. Pero parece que fue para el cine, porque esos cortos eran para cine. Sí, sí, sí. Y hay otra película que también se aplicó ese concepto también de la del erotismo, que fue White Zombie de Bela Lugosi, que sí. también hay juego mucho, porque es del año 32, que ahí empezó como a quitarse paulatinamente el erotismo en el cine de terror. Sí, hay muchas cosas que empiezan a desaparecer directamente del cine. Y esa fue la ruina de Lugosi paulatinamente. Y del estudio Universal, de repente, con También. Todas las criaturas que trae. Otro tema para LDP, hablar de Lugosi. Lugosi, sí, de Bela Lugosi. Aunque hablamos un poquito en el especial Drácula, pero podríamos hablar un poquito más de él, si no, no hay problema. Claro, uno de los actores más incomprendidos del cine. Y lo más irónico de todo, que Ken lo caracteriza en la película de Ed Wood como Bela Lugosi, se ganó el Oscar. Sí, es muy buena la película. Bueno. La de Ed Wood. Sí. Para mi gusto, la mejor de Tim Burton. Para mi gusto. De las mejores de Tim Burton. Uh-huh. O sea, y esa escena donde está Ed Wood con Orson Welles sentados en el mismo, sí, en el mismo restaurante, el mejor y el peor conversando. Sí, claro, el más grande. Intercambiando ideas. Y eso que es una escena ficticia, porque eso no sucedió. No, Ed Wood nunca conoció a Orson Welles. No, obviamente que era su ídolo. Sí, obviamente que no, y seguramente Orson Welles no hubiera intercambiado palabras con él. No, y la otra escena que es buena, cuando está Johnny Depp con Marty Landau haciendo el movimiento de los dedos que hacía Lugosi en White Zombie. Esa escena es memorable. Tienes que tener coyunturas dobles y ser rumano. De más poco. Exacto. Es muy bueno. Le quiero hacer una consulta antes de finalizar el programa. Dime. Si Jim Henson estaría vivo en estos momentos, ¿qué hubiese hecho? Tendría más de 70 años, eso estamos claros. Uh-huh. Pero, ¿qué hubiese hecho con el concepto de los Muppets? Si no le hubiese dado esta depresión, si hubiese tenido una vida más larga. Si estaría viendo en estos momentos las películas que han salido, las caricaturas que ha mostrado Disney, pero para bebés. Yo creo que honestamente, yo sé que es parte de tu niñez, pero yo creo que los Muppet Babies no lo habrías aprobado nunca. No, yo creo que tendríamos actualmente un problema con el cine de Jim Henson, que tenía una mirada más adulta, jugaba con muchas cosas que eran inconcebibles para otras cosas, y hoy en día con la manera en que estamos, que mira y feo y ya te están censurando o te están cayendo encima. Yo creo tendría que por lo menos tres personajes así, yo creo. Sí, que no, y, sí. Claro. Y a ver, ¿qué hubiese dicho, por ejemplo, con esta parodia que se hizo de Beto y Enrique en Padre Familia, que es una parodia netamente homosexual? Yo creo que le habría dado la respuesta. La respuesta que yo creo que Jim Henson habría dado es: Enrique y Beto son lo que ustedes quieran que sean. Sí, hay una película neo... Para mí, como te digo, para mí Enrique y Beto son hermanos, porque yo veía sus peleas cuando chico y eran el equivalente. Yo veía el paralelo con las peleas que tenía yo con mi hermano cuando éramos chicos. Peleábamos igual. Uno se enojaba, el otro se reía. Para mí, Tommy y Jerry también son las peleas. Son peleas de hermanos llevadas al extremo. ¿Sí? Ya. Son dos cabros chicos que pelean todo el día y después llega la mamá a poner orden y le da lo mismo si puso orden correctamente o si hizo justicia. No, lo puso en orden nomás. Sí. Como digo, a mí si piensan que Enrique y Beto son una pareja gay, adelante, si les funciona.
Pero yo creo que Jim Henson no habría tenido problema con eso. No, para nada, para nada. Jim Henson era muy abierto de mente por lo que estamos viendo, así que no creo que hubiera tenido ningún problema con eso. Mira, estaba recordando Met the Film. ¿La viste tú alguna vez? Sí. Es una película de Nueva Zelanda de Peter Jackson, que es como el homenaje adulto directamente de los Muppets, en la cual vemos realmente criaturas en un mundo de la farándula, atrapadas por la droga, ¿cómo se llama? El sexo. Sí, es una película, pero muy fuerte, en que se la jugó Peter Jackson por ir un poquito más allá, mostrando un teatro de variedades bastante decadente, que podría ser como el hermano pobre de los Muppets. Ahí estamos mostrando imágenes de esta tremenda película de culto de los años 90. Y hay una parodia de Gonzo, por ejemplo. Exacto. Sí, hay muchas criaturas. Viene con su maletita. Se parece mucho a uno que sale en la última de Star Wars. Sí, claramente. Al mecánico. Un Peter Jackson que en ese entonces, amante del cine gore, amante del cine crudo, del terror, del suspenso. Y bueno, que después ya a finales de los 90 nos sorprende con esa tremenda trilogía que es El Señor de los Anillos. Sí, jamás me habría imaginado que Peter Jackson fuera capaz de ser El Señor de los Anillos. Es que todos pensamos lo mismo, los que seguíamos la carrera de Peter Jackson y aquellos que la conocimos particularmente por Maldita Sea, porque ahí mostraban las películas gore de Peter Jackson, jamás se nos hubiese pasado por la cabeza. Sí, yo cuando supe que era Peter Jackson, dije, hasta aquí llegamos nomás, pero me sorprendió. Nos tapó la boca a todos. Sí, nos sorprendió gratamente lo que ha hecho Peter Jackson hasta el día de hoy, cosa que J.J. Abraham. Abraham no ha sabido sorprendernos para nada, al contrario. La última de Star Wars es buena. Nada, la idea. Así que, no haga spoiler, hombre. Así yo dije que es buena, punto. Sí. Ah, muy bien. Porque hay mucha gente diciendo, ¡ay, es mala! Son unos mamones. Así que vayan a verla y disfrútenla. Así que bueno. Así que no, si a usted no le gustó, no me interesa su opinión. Ya. Porque usted no es cineasta. Que usted no sabe. Sí, pero bueno. Dicen que los críticos de cine son cineastas frustrados. Depende. Hay buenos, mira, como todo, hay buenos y malos. Yo creo que el crítico de cine te tiene que orientar. Mira, esta película es para tal tipo de gente. Yo creo que les va a gustar. A mí no me gustó, pero las cosas buenas que tienes es esto y esto. ¿Sabes? No hace falta María Romero. Pero para que no salga. Sí, claramente. Sí, pero esa era una época en que las películas las criticaban y las metían todas al mismo saco. Entonces, no podéis comparar, no sé, Braindead de Peter Jackson con El Señor de los Anillos de Peter Jackson. Son cosas distintas. ¿Sabes? Aunque sea el mismo director. Pero supo jugársela, supo madurar. Una cosa, cabrón. Igual que también las caricaturas han hecho una evolución potente de los Muppets, de un animal que era crudo, que era loco. Pero, por ejemplo, los Muppet Babies siempre se burlaba de Fonzie. Y Fonzie era el más tonto. Sí. Habían unas. Hoy día serían acusados de bullying. Hay uno. Sí, claramente, sí. Hay un reportaje en que también lo pueden encontrar en YouTube, unos capítulos antiguos de Plaza Sésamo donde la rana nos explicaba la diferencia entre estar contento y estar enojado. De veras. Sí. Y agarra al pobre monstruo Lucas y lo sube y lo baja y lo insulta y le grita y el otro empieza a arrinconarse y dice, ya, eso es estar enojado. Ahora estar contento y agarra y lo tranquilo. Eso es inaceptable ahora. Exacto. Y para finalizar, ¿tú sabías que el vampiro de Plaza Sésamo está basado en Bela Lugosi? Porque a Jim Henson le encantaba las películas de Lugosi. Un día voy a traer la foto de un tío mío que era igual al vampiro de Plaza Sésamo. Si lo único que necesitaba era pintarlo de azul. Ya. ¿Y te contaba los números? No me acercaba. Sí, oye, pero tenía la misma nariz, la misma expresión, sonreía y los dientes se le veían igual. Sí, el conde de contar. Y un elmo que también lo han parodiado bastante los Simpsons. Sí. El elmo, hay un video de elmo donde acosa sexualmente a su coprotagonista. Sí, en Enchufe TV hay una parodia de los vampiros y está el conde de contar. Es muy bueno. Está buenísimo. Ya muchachos, estamos en la hora. Sí, en la hora y yo quiero tomar el metro. Sí, yo voy a pasar para casa. Ya. Entonces, ya, chicos, un gusto. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Este fue el último programa del 2019. Sí. Eso no olvidé decirlo. Puede ser que nos salimos un poco de la línea editorial de Enclave Astral, pero. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad y hacemos. Y Jim Henson lo merece. Jim Henson, exactamente. Y que las nuevas generaciones conozcan quién fue Jim Henson. Eso es una cosa esencial. Sí, porque para poder entender el concepto de los Muppets y el Plaza Sésamo, wow. Wow, no es algo infantil. No. Para nada. No, hay una cosa que tienen los creadores como Jim Henson y los.
que te estimulan la imaginación. Es decir, tú puedes, tal como ocurre con el cristal encantado, sí, que puede que tenga muchas fallas, pero todas esas fallas o todos esos vacíos te estimula a que tú con tu cabeza encuentres esas respuestas que faltan. Y hoy en día quieren que te den todo hecho. Las productoras exigen que te den todo hecho y todo explicado. Hoy en día existen grupos de fanar, o sea, uno de los más grandes, justamente el de Laberinto. Tiene historias, relatos, cómics y todo, en todos los idiomas habido por haber. Exacto. Y el cristal oscuro no se queda atrás. Y ya se anunció en 2018 que ya se hizo el contrato con la empresa Hempson. Está involucrado el hijo de David Bowie y vendría una. Ah, sí. Ah, buena. Viene una nueva película de Laberinto, que buena, posiblemente podría ser como una precuela que veamos que la película Jared, del mismo Bobby, como Jared se transforma en el rey de los goblins, aunque eso ya está hecho en cómic también. Así, oye, acá nos escribe de nuevamente Gabriela Zócar, dice: felicitaciones a los chicos allá, un gran amigo mío. Muchas gracias, Gabriel, que también le gusta el tema de la radio y espero algún día traerlo acá a Zona X para, perfecto, que lo conozcan, porque él es fanático de estos temas que hablan ustedes también en LDP. Perfecto. Qué bueno, saludos. Así que un saludo para Gabriel, un gran abrazo. Y bienvenido. Si cuando quiera venir aquí, lo recibo con las puertas abiertas para que conversemos. Ya te transo. Listo, muchachos. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer, como siempre. Que ya la siguiente semana va a ser el año 2020. Uh-huh. Vamos a ver qué nos depara el destino. Sí. En dónde vamos a estar y cómo vamos a estar. ¿En qué cuneta tirado? ¿En qué cuneta vamos a tirar todo esto? Sí. Pero por ahora, muchas gracias. Esto fue En Clave Astral y veamos qué nos depara el destino. Nos vemos, amigos. Gracias. Adiós.